amigos, llegamos a un sitio que no se pueden perder si vienen a Ciudad de México, que es el Museo de Cera. Está ubicado en el centro de Ciudad de México, donde vamos a encontrar personajes desde el señor, uno de los presidentes más poderosos del mundo, el señor Donald Trump, y a diferentes personajes del jet set de todo el mundo. Aquí tenemos al señor presidente Peña Nieto, presidente de México. Ah, yo les dije que nos íbamos a encontrar con más historia de México. Es lógico, estamos en el Museo de Cera de Ciudad de México. Aquí encontramos personajes que tienen que ver con la parte de la Revolución Mexicana, de la independencia de México, como son el señor Pancho Villa y el señor Emiliano Zapata. Este fue uno de los más, de los que más tuvieron que ver con la parte de la Revolución Mexicana, aunque cierto personaje que también tuvo que ver mucho le arrebatara el crédito mundial. Conocemos más al señor Pancho Villa en el tema de la Revolución Mexicana, pero este señor Emiliano Zapata tuvo mucho que ver, de por sí fue uno de los que inició esa parte revolucionaria de México. Bueno, aquí vamos a encontrar personajes bien chéveres, muy conocidos. En el cine, por ejemplo, tenemos al señor Charles Chaplin, nuestra queridísima cubana. ¡Azúcar! La señora Celia Cruz. Y un personaje que me fascina sus películas, como es el señor Mario Moreno, más conocido como el señor Cantinflas. En Colombia y en todo el mundo unos guayabos tremendos, como es el señor Vicente Fernández. Como dirían los mexicanos, gracias a este señor nos hemos pegado unas crudas y unas borracheras tremendas. Hermano y hermana que son muy conocidos, Eugenio Derbez y Silvia Derbez. Silvia, actriz mexicana, y este señor, actor mexicano, que ya se apenas se los muestre, ustedes pues van a reconocerlo por una película hermosísima.
mexicano. ¿Sabes? Si de una nos entramos al módulo de artistas populares de todo el mundo. Aquí está el señor Tom Hanks. Este señor que hace parte de una película muy famosa y que admiro mucho, que es Forrest Gump. Forrest Gump. Una película de 1998, ganadora de un Oscar, varios Oscars. ¿Y a quién me encontré? Al señor Michael Jackson. Y atrás, uno de los X-Men. De tu cabeza, a disfrutar el aire, a vivir. Mujer que admiro también. Me encanta Nicole Kidman. Divina esa mujer también. Una película espectacular que les recomiendo, Mulan Rouge. Esa mujer es de Nicole Kidman. El señor Galanel Alejandro Fernández. También lo van a encontrar acá. Madonna. Madonna. Y cerramos con el señor Tom Cruise. Este sí es más bajito que yo. Bueno, lo digo. Ahí ustedes me podrán ver. Ahí van a ver que es igual de alto a mí, pero lo que pasa es que él está en un pedestal, yo no. Ella está chévere, está chévere. Este los invito entonces. Estamos, no me olvide, estamos en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Y están casi todas las personalidades. Personajes populares de todo el mundo. Continuamos con nuestro recorrido desde el Museo de Cera. Ahí les va un piropo que le dedique un bizcochito que le andaba tronando sus huesitos. No estaba muy guapa, era como galletita de animalito, corrientita, pero bien sabrosa. Ahí les va. Bizcochito, habrá quien te quiera bien, habrá quien te quiera mal, pero no les alzaré hasta comerme tu tamal. Bueno, pues ya. Aguacando el ala, porque todavía hay hartos bizcochitos que quieren darse un taco de ojo con este. Bueno, acá nos encontramos un personaje bien particular de la televisión mexicana, muy reconocido acá. Él se llama El Vítor, pero nosotros también lo reconocemos mucho, pero en nuestro personaje original, la versión colombiana de Pedro el Escamoso, una... producción de la televisión colombiana que vimos aproximadamente hace unos 10, 12 años en Colombia. Llegó acá a México ese libreto de esa producción y acá pues le hicieron el cambio a lo que es el papito, papichurro mexicano, y de eso salió El Vítor.